más ¿Cuánto su le tiempo dieron como en debería noviembre y ser. en octubre? No recuerdo, es una cifra Pero de ¿cómo lo esos va a momentos. recordar, Pero bueno, Norma? digo, yo creo que Perdóneme. no pasa por ahí. Pero sí que pasa por ahí, porque Bueno, lo que estamos tenemos hablando de equipo. eso. Resulta que Barrios de Pie se Al manifestó frente al Hotel Libertador, donde todavía está viviendo Milei. El reclamo comenzó con carteles que decían: "El hambre no se negocia", por ejemplo. Y se mostraban ollas vacías como para apoyar ese reclamo. Todo bien hasta ahí, todo pacífico, respetando el protocolo antipiquetes. Pero el problema empieza cuando le ponen el micrófono a la referente Norma Morales, que muy bien no sabía unos cuantos datos importantes. Quiero preguntarte principalmente cuál es el reclamo. Comentábamos recién que no están llegando los alimentos a los comedores de los barrios populares. ¿Qué puedes comentar sobre esta situación? Sí, nosotros estamos acá en la puerta del Hotel Libertador en función de la falta de respuesta de la ministra Sandra Petrovelo, en función de que hace 2 semanas nosotros iniciamos nuestra ronda de la olla vacía para visibilizar, ¿no?, en este reclamo puntual que no está llegando la comida en los espacios de cuidados comunitarios en los barrios populares. Entonces, lo único que está llegando es angustia, tristeza, mucho dolor, porque hoy está peligrando el plato de comida para cientos de familias que dependen de esos espacios comunitarios de los barrios populares. Norma, ¿tuviste alguna respuesta por parte de la ministra Sandra Petrovelo? ¿Los recibieron distintos funcionarios del ministerio? ¿Hubo respuesta por parte del gobierno? No, las veces que fuimos al ministerio nos recibieron gobierno, funcionarios de tercera línea. Las 2 veces que nos recibieron dijeron lo mismo, que están en proceso de transición, que están haciendo un reconocimiento de cómo funciona ese Ministerio de Capital Humano, y lo que dejaron bien en claro es que no había plata. Entonces, ante esa falta de empatía y sensibilidad de parte también de la ministra Sandra Petrovelo, nos tuvimos que venir a acercar acá, ¿no?, en el hotel donde se aloja el actual presidente, en función de que alguien se tiene que hacer cargo de esta realidad que nosotros enfrentamos todos los días en los barrios populares. Sí, Javi, te escucho. Pregúntale simplemente, ¿qué es lo que necesitan? ¿Cuánto necesitan? Muy bien, acá desde el piso nos preguntan qué es lo que necesitan y cuánto necesitan para esos comedores. Nosotros no es en particular la comida lo que estamos pidiendo. Nosotros lo que estamos pidiendo es una mesa de trabajo, una mesa de diálogo. Digo, porque hay que darle no continuidad están pidiendo comida, al trabajo que nosotros iniciamos no hace 20 años atrás. Nosotros no solamente damos la comida, nosotros, digo, cuidamos, contenemos a nuestras niñeces a través de los espacios de primera infancia, cuidamos y protegemos a nuestros adultos mayores a través de los espacios para adultos mayores. Nosotros hemos construido consejería de género, esas casas en donde albergamos y cuidamos entonces a las compañeras que vienen padeciendo situaciones de violencia de género, y una infinidad de tareas esenciales que lo venimos haciendo muchos años. Entonces, lo que estamos planteando es una mesa de trabajo para que haya continuidad de ese trabajo que venimos haciendo y sosteniendo en el territorio. Yo le preguntaba, y a través de nuestra compañera, porque ustedes fueron ahí por alimentos, pero ahora me está agregando un montón de otras cosas, que no digo que no lo necesiten, ¿sí? Pero como arrancó diciendo no nos están entregando la comida, yo me preguntaba, ¿cuánto necesitan de comida? O sea, ¿para cuántas personas tienen ustedes? A ver, pero una cifra exacta, no me diga mucho más de lo que tienen. No, nosotros tenemos un promedio de 2 espacios de cuidados comunitarios en los 5.600 barrios populares de todo el país. En cada uno de esos espacios comunitarios tenemos, más o menos, alimentamos a 200 familias. Alimentábamos hace un mes y medio atrás 200 familias. Sí. Hoy se terminó duplicando. A ver, ¿cuántos kilos de...? A ver, ¿ustedes tienen tabulado cuántos kilos recibían, no sé, en el gobierno anterior? Arroz, fideos, en noviembre, azúcar, en octubre, claro. ¿Cuánto recibían? ¿Y cada cuánto? Claro. ¿Y cada cuánto? Sí, ¿cada cuánto? No, eso se recibía por mes. Eso nosotros hacíamos una compra generalizada, grande, donde después se repartía cada uno de los espacios de cuidados comunitarios. Pero, perdón, ¿le daban plata a ustedes? Nosotros lo que planteamos ¿le daban dinero a ustedes para que compren eso? Nosotros, a través de una asociación civil, por supuesto, que tenemos cada uno de los espacios comunitarios, o sea, nos daban el importe, nosotros íbamos y comprábamos, rendíamos a su forma. ¿Cuánto le dieron en noviembre y en octubre? No recuerdo, es una cifra. ¿Pero cómo lo va a recordar? Pero bueno, Norma, digo, perdóneme. Yo creo que no pasa por ahí. Pero sí que pasa por ahí, porque bueno, lo que estamos hablando, estamos tenemos hablando equipo de eso. Equipo. No, bueno, pero nosotros tenemos equipo administrativo que llevan esas tareas. Nosotras nos ocupamos exclusivamente a llenar la olla, a hacer un registro de quiénes pero son. Pero perdóneme, Norma, la familia, ¿usted qué cargo tiene en Barrio de Pie, usted, Norma? ¿Qué cargo tiene de Norma? Soy la responsable nacional.
Soy la responsable nacional. Y usted como responsable nacional, ¿no sabe cuánto dinero le da al gobierno? Tenemos roles. Me parece raro. Bueno, nosotros tampoco, no es que tampoco tengo, con claridad. Pero tampoco es el punto. Digo, el punto acá, lo que nosotros estamos planteando es una mesa de diálogo, una mesa de trabajo para darle continuidad a todas esas tareas esenciales que venimos sosteniendo hace más de 20 años. Está bien. O sea, claro, a mí lo que me preocupa, Javier, es que la nota comenzó con la gran preocupación de que las familias no están recibiendo por alimentos. Por las ollas vacías además que llevaron. Pero estamos preocupados por ustedes, eso es lo que estoy diciendo. Claro, que usted aproveche el espacio para reclamar lo que necesita. Queremos tener en claro, porque si no tenemos en claro no lo podemos ayudar tampoco. Porque es difuso para nosotros, para comunicarlo, ¿me entiende? Si usted no sabe el monto, si después menciona que necesitan otras cosas, la realidad, y están buscando una mesa de diálogo, antes del diálogo yo lo que diría es, si es por lo que usted dice, por favor, denos la comida, después nos sentamos a hablar. Pero usted está planteando, pareciera, primero el diálogo y después vemos el resto, ¿no? Eso es lo que no me queda claro, Norma. La mismísima responsable a nivel nacional no tenía en mente los datos más básicos para ir a reclamar al ministerio. Pero eso no es todo. Quédense para ver esto. No le cierran las cuentas por ningún lado. ¿Cuánto aumentó la cantidad de gente calcula que... El doble, dijo hace unos momentos, de 200 a 400 familias. Que concurrió a los comedores en este último mes. ¿El doble es? Es un promedio de un doble, más o menos, un aproximado. Sí. ¿Y me decía cuántos eran hasta ahora, más o menos? ¿200, 400 familias? De 200 pasó a 400. Nosotros tenemos un promedio de eso, dos espacios de cuidados comunitarios en los 5.600 barrios populares en todo el país. Sí. Ese número lo sacamos a raíz de un registro que hemos construido el año pasado con varias organizaciones hermanas del campo popular, para también de esa forma visibilizar y tener estadísticas, ¿no? En el momento de también poder proponer políticas públicas o leyes. Bueno, entonces, en función de eso, Norma, no es que venimos a pedir solamente comida. Norma, venimos a pedir algo número, más integral. El número es 11.200, por lo que vos decís, 5.600 por dos. ¿Por qué calculamos? ¿200 familias o 400 por día? Por 400 familias son... Oh, es mucho. Es mucho. Son 4,5 millones de familias. A mí el número me da muchísimo. Las familias que van a los comedores que ustedes tienen... Pero pará, son 4 millones y pico de familias. Esperá, vamos a hacer la cuenta. En todo el país, son tanta gente... 11.200 comedores por 400 familias. 11.200 por 400. Sí, 4,5. Me parece que quizás estamos haciendo... 4 millones y medio de personas mala cuenta. A cargo, el barrio de pie... Sí, me parece que es mucho. No me dan las cuentas. Es solamente barrios de pie. Pero usted dijo que son los que están a cargo de ustedes. No. 4 millones de familias, una familia tipo es de 4 personas, así que serían 18 millones de personas. O el censo pasado está mal hecho, o las organizaciones sociales nos están dando de comer a medio país. Lo que está pidiendo Norma a las claras es la guita. Está pidiendo la continuidad del sistema, que los depósitos sigan entrando a las asociaciones civiles y bueno, el resto se los dejo a la imaginación de cada uno de ustedes. Yo por el bien de las familias que de verdad necesitan un plato de comida, auditaría esas asociaciones. Ojo que puedo ser un mal pensado, no sé. Díganmelo ustedes en los comentarios, activen la campanita, suscríbanse a Basta Ya. Y gracias por acompañarme siempre.